Hace poco un fiel seguidor me pidió a ver si os puedo dar un par de consejos para la decoración del comedor que juega con otras reglas que el salón, por ejemplo. Así que aquí van mis consejos. Hace poco un fiel seguidor me pidió si puedo darle un par de consejos para la decoración del comedor. Así que aquí van los consejos y estoy seguro que algo positivo vais a sacar de este vídeo. Buenas a todos, hoy os quiero presentar un par de comedores con un diseño más bien clásico contemporáneo y podéis ver que la decoración de un comedor es muy diferente que la decoración del salón, pero tiene un par de componentes en común. Aquí ya hemos visto un vídeo sobre la decoración de comedores con diseño contemporáneo, por si acaso que queréis tener un par de opciones diferentes para decorar vuestro comedor. Muy importante para tener en cuenta a la hora de decorar el comedor es ¿qué diseño tiene la casa en general? Es decir, ¿tengo una casa con diseño moderno, más bien clásico, contemporáneo? ¿Cuál color predomino en mi casa, por ejemplo? Eso es otro componente muy importante. Y hablando de los colores, aquí hemos visto un vídeo en el cual destaca sobre todo el color negro para cocinas, porque últimamente hemos visto que la cocina y el comedor lo incorporamos en el mismo espacio, por lo cual a la hora de diseñar el comedor nos tenemos que dejar guiar por el diseño de la cocina. Y hoy en día casi todas las cocinas están abiertas al comedor, con islas sobre todo. Esa es otra tendencia, pero vamos a centrarnos en el comedor. Y los comedores que hoy os presenté tienen sobre todo mucho color, algunos elementos funcionales pero decorativos a la vez, como por ejemplo las cortinas. Y las molduras, otro componente muy importante. ¿Y en qué nos fijamos primero cuando entramos en cualquier espacio? Exactamente, en las paredes. ¿Y por qué no colocar una obra de arte moderna en el comedor para dar un punto focal a este espacio? Pero a la vez es muy importante tener una decoración que no pase de moda y sobre todo para hacer sentir nuestros invitados a gusto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues colocar sillas muy cómodas, mucha tapicería. Esto siempre da un punto muy a favor a cualquier casa, como por ejemplo aquí vemos con las cortinas y la tapicería de las sillas. Y el comedor es el espacio perfecto como para agregar bastante color. Los tonos pastel suelo preferir yo a la hora de diseñar un comedor actual, pero también podemos optar por unos tonos un poquito más subidos, algo más vivo. ¿Qué os parece este estilo? Dejadme un comentario, por favor. ¿Qué os han parecido estos comedores? Suscribiros al canal, de paso, así siempre tenéis una fuente de inspiración para decorar vuestras casas. Y aquí os dejo otro vídeo sobre recibidores, un espacio muy importante porque todo el mundo tiene que pasar por el recibidor de nuestra casa, por lo tanto es de máxima importancia. A mí me gusta más bien actual, con poco color, con un pequeño mueble auxiliar, pero vosotros me tenéis que decir qué os parece este estilo más bien actual.
Os doy las gracias por haber viajado conmigo de nuevo, redecorando el mundo. Yo voy a seguir trabajando, convirtiendo pisos bancarios en hogares de lujo. Gracias por estar ahí y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo.